amigos sociales, bienvenidos por supuesto a este día 2. Ojo en esta época del año con la tos. Estamos en el mes de diciembre, seguimos sin una rima específica todavía decidida para este mes, pero como lo dice de otra manera, nos mantenemos fieles a nuestra idea de que estamos en el año 2017, errónea probablemente, por tanto, tono. ¿Fijáis a dónde nos dirigimos? De un tiempo a esta parte vino sonando voces que nos avisan de que el futuro pinta bastante incierto. Y digo incierto porque los cambios que se están produciendo en la sociedad de unos años a esta parte parece que existe un plan, una agenda que nos dirige hacia una dirección muy concreta. Cuando digo que existe un plan no hablo de conspiración y conspiranoia. ¡Take a look at this! Progresivamente la mano de obra no cualificada va a ir desapareciendo de nuestras vidas, de las empresas. Y eso nos va a llevar a un nuevo modelo de Estado económico y un nuevo modelo de Estado civil y sociedad. Nos vende la idea de que para realizarnos como individuos necesitamos acceder a la independencia absoluta, es decir, no depender de una pareja, no depender de una familia. Se supone que ese es el camino para el éxito profesional. Y el éxito profesional y la capacidad de tener dinero nos lleva a la felicidad. Falacia. Yo sé lo que estáis pensando. Hay familias muy grandes y muy pobres y que no tienen más que tener hijos. Come on, Tiffany, Heather, Cody, Dylan, Dermot, Jordan, Taylor, Brittany, Wesley, Rumor, Scout, Cassidy, Zoe, Chloe, Max. Ya, el ataque no se produce a ese tipo de clanes, a ese tipo de estructuras sociales. El ataque se está produciendo directamente al ciudadano medio, a la mediana clase. Ciudadanos que tienen estudios básicos o superiores, a ellos se les está atacando, porque lo que se quiere erradicar es la capacidad del talento y del trabajo de conseguir grandes cosas. Nos venden ideas utópicas de que a través del trabajo y a través del talento puedes llegar a adquirir grandes metas a nivel socioeconómico o a nivel... Pero es mentira. Todas las estructuras o todas las grandes estructuras socioeconómicas están basadas en la estructura del clan. Ellos nos venden la idea de que debemos ser individuos independientes para alcanzar grandes objetivos, mientras que las grandes familias y las grandes empresas se estructuran en formato de clan, en formato de autofinanciación. Y de esa manera, esas estructuras capitales se autofinancian, mientras que el ciudadano medio debe recurrir a ellas para financiarse. Al tiempo que nos venden la idea de que debemos ser individuos ajenos a familias y a relaciones, para evitar que generemos clanes de autofinanciación. Si yo, por ejemplo, tuviera una familia, un clan real, una familia unida, en la que alguno de sus miembros tiene una capacidad económica avanzada, ese miembro que mira por el clan, que mira por el concepto de familia, de núcleo ajeno a todo lo demás, con sus propias normas, con sus propias leyes y con su propia autofinanciación, serán ellos los que financian a los demás y provoquen que la familia como clan crezca a nivel industrial. Se van a preocupar de la educación individual de sus miembros, se van a preocupar del estado capital individual de sus miembros de una manera muy eficiente, mucho más eficiente de lo que se está produciendo ahora. Porque ahora lo que nos venden es la idea del sálvese quien pueda. Idea que solamente les beneficia a ellos, que así se mantienen en ese estado de control sobre el ciudadano medio. En un régimen dictatorial, es el régimen quien dictamina las estructuras capitales y las estructuras sociales y morales. Mientras que en el régimen en el que nos encontramos ahora mismo, que se supone que es un régimen de libertad democrática, el Estado se encarga únicamente de estructurar la parte capital del pueblo, mientras que la industria, lo que son las corporaciones, esa alta sociedad clánica de la que os hablo, se encarga de estructurar la parte social y moral, a través de vendernos las ideas de aquello que queremos, aquello que anhelamos o el tipo de vida que desearíamos vivir. De hecho, la sociedad a nivel mundial está aceptando la idea de que el pueblo se debe a sus líderes, cuando es al revés. Líderes políticos existen para servir a los intereses del pueblo y no al revés. De hecho, yo he propuesto en alguna conversación, que puede sonar un poquito falaz, un poquito absurdo, a falaz, que las personas que se dedican a la política, así como los curas, por ejemplo, que se dedican a ayudar, ¿no? Se supone, se dedican a su labor en la sociedad
quieren que trascienda más allá y se expanda a otros niveles, igual que el político. Supone que está para hacer cosas en el plano de la ideología, en el plano del avance social. Yo apoyo que los políticos trabajen de manera voluntaria, es decir, son como los curas, trabajan sin ánimo de lucro y el político no debe cobrar por su labor. Ni mucho menos manejar dinero, eso tiene que dejárselo a otros organismos especializados, controlados o, por el pueblo, o que el pueblo sea los auditores de estos organismos que son los que gestionan nuestro dinero. Un político es presidente de una comunidad autónoma y ya tiene pensión vitalicia para siempre, pero él la tiene, pero su predecesor también la tiene, y su predecesor también la tiene, y así a medida que vamos acumulando políticos en la línea jerárquica española, vamos gastando más y más y más y más, y más sueldos se añaden a esta idea absurda de pensiones vitalicias para políticos y para concejales y para diputados, y pensiones vitalicias, y ala, ala. Y no son pensiones de 500 euros, son pensiones de 4.000, 5.000, 6.000 euros. Bueno, que a lo que voy. El mundo del futuro, amigos. ¿Y por qué os he sacado la idea del mundo del futuro en el episodio de hoy? Os la he sacado porque estaba en un supermercado y he pensado, ¿no os dais cuenta que ahora nosotros, cuando vamos al supermercado, tenemos la oportunidad de pagar directamente sin pasar por la cajera o el cajero? No digo cajero porque no es el cajero físico, sino la persona que te atiende, ya sea hombre o mujer o sin género, es un ser humano hasta ahora que te atiende y tú le pagas y te lleva la compra. Pero ahora se está poco a poco implantando la idea de que no puedes hacer tú solo, pagas y ya está. Y además, si encima pagas con tarjeta, pues facilísimo, ya ni te cuento. Y si ya lo haces online, pues mejor todavía. Y esto se hace, amigos, es muy importante, porque en toda la estructura de la sociedad media, el trabajador no cualificado va a desaparecer de aquí a un tiempo. En los bancos está sucediendo lo mismo, en los supermercados, en todas las grandes superficies. Tú si quieres comprar un billete de tren, cómpralo mejor por internet. Si quieres facturar, factura mejor online, etc. Si quieres alquilar un coche, alquílalo por internet y te va a salir más barato, bla bla bla, bla bla bla. Y la idea que de toda esta gestión es hacer desaparecer a ese trabajador no cualificado para librarse de mano de obra. Pues que esa mano de obra representa prácticamente el total de la mano de obra mundial. ¿A qué nos lleva esto? Y ahí va el principio del episodio. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué nos espera en mañana? Pues nos espera un cambio radical del sistema social. No es el fin del mundo, no es que se vaya a morir las personas se readaptan. Así como antiguamente en Londres había una persona que daba un golpecito a las ventanas y despertaba a sus ciudadanos, era el servicio despertador de la ciudad. Antes de que existiera el despertador o que existiera el teléfono, había una persona a una hora iba por las casas despertando a los burgueses. Y eso se hacía así, a las personas, se despertaba a las personas, era el servicio despertador, ese trabajo desapareció. La teleoperadora o el teleoperador desapareció, el dinero desapareció. Hay una frase que dice, divide y vencerás. Y yo creo, amigos, y es otra vez mi opinión, que nos están ganando. Hasta mañana, amigos.